medio del paisaje de la hacienda de San Diego, que ahora persiste ante los ojos como un emblema de otro tiempo, intento recordar la primera vez que visité Cocula. Todo es nuevo ahora, pero sé que todo estaba ya aquí. Estos amplios jardines me recuerdan otros jardines entrevistos en otra época y otro continente. A veces la memoria provoca quiebres absurdos, y un pasillo de una hacienda jalisciense puede recordar el de una mansión en Nueva Delhi o la finca abandonada en Sintra. Los ojos lo han visto. Los ojos lo saben. El pasado es una música que convoca a los fantasmas. Cada mañana, al despertar, resucitamos, porque al dormir morimos unas horas en que, libres del cuerpo, recobramos la vida espiritual que antes tuvimos y éramos sin ser, misterio puro en el ritmo total del universo. Hay imágenes que vuelven. Tienen un color ocre. Tienen a un jovencito que vino a escuchar al escritor anciano. Elías Nandino regresó a Cocula para vivir, también, entre recuerdos. Atrás quedaron sus estadías en Estados Unidos. Estuvo a punto de trabajar en Hollywood a la manera de Ramón Novaro como Latin Lover, pero él prefirió seguir sus estudios, y en el DF, ciudad en donde se convirtió en poeta y perteneció al grupo de Los Contemporáneos, ciudad en donde escribió la letra de los boleros Usted y Mazatlán como una apuesta a su amigo músico Gabriel Ruiz. Esas anécdotas y muchas otras le escuché decir a Nandino, en su casa, mientras de empleada doméstica nos servía aguas frescas para aliviar el calor de un sábado a mediodía. Los recuerdos regresan, vagan entre los portales, la plaza, entre lo que quería ser el adolescente tímido y lo que anotaba en sus cuadernos. Escuchó la voz del viejo escritor y volvió a Cocula otras cuantas veces. Es alegre, Cocula es amable con sus visitantes. Yo soy originario de Cocula, me siento verdaderamente orgulloso, le doy gracias a Dios de haber nacido en esta hermosa tierra, porque la historia de nuestro pueblo, de nuestro querido Cocula, ha sufrido, como en la gran mayoría de los pueblos, unas transformaciones enormes, en las cuales se van perdiendo algunas. Y te digo, me siento orgulloso porque doblemente orgullo siento en ir rescatando esas tradiciones que se van perdiendo. Yo en lo particular no quisiera que ninguna tradición se perdiera y estamos luchando con eso. Para los artistas del Renacimiento, las manos eran el reflejo del alma o del espíritu. Gracias a ellas se podía leer a la perfección el mapa del ser humano al que pertenecían. Estas manos construyen, fabrican, moldean con la paciencia del artesano renacentista. No hay prisa, se busca la perfección. Sí, pues para hacer este trabajo, pues se requiere pues de mucha habilidad, de amor pues al arte, y pues sobre todo pues echarle ganas en ir innovando pues diseños, y pues desde que se corta la montura se está utilizando las manos, desde grabarle los diseños, por ejemplo aquí bordada, pues se requiere todas las manos
a pura mano se hace todo este trabajo. También para lustrar, para limpiar todo con las manos, la vista. Sí, más que nada es con lo que más se requiere, algo de corazón. Sí, yo sí estoy orgulloso de mi trabajo. Son manos que dicen con las yemas, con las palmas, con los dedos, historias precisas entre el producto que trabajan y su amor. En cada pieza construida queda el rastro de ese encuentro. Las manos también sirven para muchas cosas, que no te puedo decir. Cocula tiene documentos históricos en los que nos aseguran o demuestran por qué Cocula es la cuna mundial del mariachi. El mariachi de Justo Villa es contratado por el dueño de la hacienda, La Sauceda, para tocar ahí en la hacienda, una fiesta familiar. Y a él le parece interesante la música que tocan. Y él siente que puede quedar bien con el gobernador para que vayan a tocarle, y los envía. Posteriormente de ahí piensa y se los lleva a México para tocarle en 1905, en el cumpleaños de Porfirio Díaz. Cuando están en esas actuaciones, los escucha alguien, representantes de la RCA Víctor, que no había casa grabadora aquí en México. Simplemente había un representante y les empieza a platicar, formar un disco. Pero se interesa RCA Víctor, se interesa Edison y se interesa Columbia. Tres marcas extranjeras lo graban, lo invitan y lo graban. Y es el disco que tenemos con 21 sones de antiguos con el grupo del cuarteto coculense de Justo Villa. Existió pues el grupo de don Cirilo Marmolejo y otro que era de José Marmolejo, pero ellos también tenían, se fueron a la capital, también patrocinados. Entonces, el mismo caso, se les presenta la oportunidad de grabar un disco, pero pues, no había recursos, no había nada. El señor administrador de la hacienda, el señor Rodríguez, él dice, pues si ustedes sus órdenes, yo los patrocino. Van a hacer el disco, pero con la condición de que el mariachi se llame Mariachi Coculense Rodríguez. Él no era músico. Simplemente, si conocen la fotografía de la portada del disco, pues lo ven ahí al señor muy aseñorado, como todo un hacendado, pero no era músico. Simplemente puso como condición aparecer en la portada del disco y financió el viaje de estos muchachos. Al ver las fotos de los mariachis de Cocula, se puede entender incluso parte de la historia del pueblo. Modas, gestos que dicen la procedencia de los músicos, poses para intentar ser como el cantante de moda, el actor famoso. Ser mariachi es un acto, una carta de creencia. Ser mariachi es un gusto por la música y por la música jalisciense y música de México. Y el músico de mariachi representa la gran identidad que tiene México hacia todo el mundo. A mí me gusta en especial una música que se llama huasteco, y ese me encanta porque tiene muchas apoyaturas y tiene notas como falsas, se podría decir, y se toca como más alegre.
y se toca así. Lo que pasaba ahorita por mi cabeza es un gusto, se olvida uno del mundo y se afoca uno a la alegría que uno transmite hacia la gente y uno se siente magnífico con hacerlo bien y hacerlo gustoso para que la gente lo disfrute. Pues la función del guitarrón es que nosotros los guitarroneros tenemos que llevar el tiempo, o sea, somos la base. De hecho, tengo 12 años ya tocando el mariachi y siempre me siento muy orgulloso de serlo. A donde quiera que vamos con mis compañeros me siento feliz. En pocas palabras es mi vida el mariachi. Un son huasteco sería más o menos así. El ritmo de un jarabe sería más o menos así. Una canción veracruzana sería. Pango sería así. Sí, mariachi para toda la vida. Estallan los colores, los movimientos de los bailarines ante los ojos del viajero. Alguna vez Nandino escribió canciones y poemas para su pueblo. Queda una imagen, casi estática, de Cocula y de un pasado que vuelve. El fraile Miguel de Bolonia les dijo a los cocas, los indígenas nativos de Cocula, que la música era el lenguaje que Dios había decidido utilizar para comunicarse con ellos. Los cocas utilizaron elementos de la música española con la propia de ellos en cantos para alabar y adorar a la Virgen. En una de las estrofas de la alabanza se dice Mariache son. Los indígenas pronunciaban mariachi o mariache y termina sonando como mariachi. Sí, pues primeramente el mariachi es una de las músicas más bonitas de todo México. Debemos de estar muy orgullosos de él. A mí es pues, lo que me llamó la atención para entrar en él. Y el violín se me hace un instrumento muy bonito y muy completo. Los sones del mariachi son muy bonitos porque son uno de los más antiguos. Tienen un toque especial que los distingue de ser sones. Tienen muchos géneros diferentes, pero el son es uno de los más vistos y que caracteriza a un mariachi. Mis papás y mis abuelitos siempre me han platicado que ser mexicano es muy bonito porque pues aquí tenemos muchas cosas, muchas riquezas de qué presumir. Pues una de ellas es la música del mariachi. Ahorita bien conformados hay 5 grupos. Te puedo mencionar el Real Cocula, Fin Estampa de Cocula, Nuevo Cocula, el Fletes de Cocula y el San Miguel de Cocula. Son grupos ya consagrados. Tenemos las nuevas generaciones que estamos sacando de la escuela, que en estos momentos tenemos 40 niños que ya empiezan a manejar el instrumento, pero tenemos un total de 100 alumnos en la escuela. Hay unas reglas, unas normas. Al jovencito, al adulto, a quien quiere entrar a la escuela, primeramente le damos unas
meses de clases de solfeo. Y de acuerdo al avance que van teniendo con él las clases de solfeo, se les da el instrumento. Es como un premio. Hay un poco de dificultades, como no debes de poner el hombro, te cala, toca mucho y si son duras las cuerdas te puede salir sangre. Primero se necesita aprender, segundo seguirle, tercero esforzarse y cuarto ya acabar. Pues somos el orgullo de Cocula. Somos el futuro y nosotros vamos a seguir con la cultura y sus tradiciones. Dentro de las tradiciones relacionadas con la identidad del charro están las sogas que provienen del ixtle o maguey salvaje. En el proceso de hilar para ir formando la hebra. Este material es un maguey bruto que se da en la sierra. Exclusivamente son para la charrería. Este oficio me enseñó mi padre y nosotros hemos tenido la dicha de hacer una tradición de hace unos 200 años, mis abuelos, mis tatarabuelos y mis padres, y ahora nosotros. Es el tacto de los dedos y, como dicen, la magia de hacer arte con el istmo. Es hijo de un hermano y, como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de unos 10 años este niño, y pues que la tradición no se pierda, ¿verdad?, más que todo. Y pues imagínense, unos 15 años más va a ser un soguero dentro del arte, ¿verdad? Somos originales de aquí y queremos que se reconozca en nuestro verdadero raíces pueblo, que se reconozca esta artesanía. Pues yo pienso que si este oficio terminaría, prácticamente aquellos charros se perderían, realmente se perdería mucho, porque se perdería el deporte nacional. ¿Cuánto hay de magia en las suertes que realiza un charro? ¿Cuánto hay de pasión? Cada movimiento parece venir de un código que establece el charro con el caballo y luego del charro con su soga. Es como una prolongación de su pensamiento, de una explosión de sutilezas, casi como un baile en solitario. Para hacer sus suertes un charro necesita una soga, un caballo y algún lienzo o algunas instalaciones donde se puede entrenar. Una soga tiene que ser de iste, no muy dura, tiene que estar en un tiemple medio para que la puedas utilizar en los floreos. Un charro sin soga pues no sería charro, ya que no cuenta con los instrumentos que se necesitan para la charrería. Yo les daría las gracias por hacer y por dedicar tanto tiempo a la soga. Cae la tarde en el pueblo de Cocula. Hay una brisa casi invisible. El viajero camina por la plaza y recuerda otras visitas. Sus recuerdos van y vienen, como el sonido melancólico de la chirimía. Porque al dormir, morimos sin saberlo, nos vamos al espacio en ágil vuelo, sin perder la unidad que nos integra, y somos como somos, idénticos, sin cambio, extensos y desnudos, como el azul en el temblor del aire. No extrañamos el cuerpo, no sufrimos la ausencia de la piel que nos cobija, somos como antes de nacer, etéreos.